Primero se hace así y luego... ¡Oh! ¡Otra vez esa criatura! ¡No puedes estar aquí! ¡Gohan está...! ¡Gran dragón! ¡No molestes a Gohan! ¡Está estudiando! ¿Eh? ¿Cómo es posible que Goku diga esas palabras y a él nunca le importó el estudio? Goku, ¿estás bien? ¿No tendrás un poco de fiebre? No, yo no tengo fiebre. No, estoy segura de que Goku se encuentra enfermo. Ya te dije que no tengo nada. Gohan, termina pronto, ¿quieres? Jamás había escuchado a Goku decirle a Gohan que se pusiera a estudiar. Ay, Dios mío, creo que está pasando algo extraño. Oh, no, quizás se volvió loco de remate por haber tenido tantas batallas con los enemigos. ¿Ah? Así es. Seguramente eso fue lo que sucedió. Finalmente, Goku. No puede ser. Gohan, haz bien tu tarea para que no te regañen. ¿Qué estás esperando, Goku? ¡Vete de una vez! ¿Quieres que me vaya? ¿Pero a dónde? Mientras estoy haciendo los preparativos de la fiesta, volverás a romper cualquier cosa de la casa. Ve por un gran pescado para la fiesta de Gohan, por favor. Ah, ya entendí. Si se trata de eso, iré al río de una vez. Ah, yo iré contigo. ¡Yo también! Gohan, tú te quedas aquí y te pones a estudiar. ¿Ah? Tienes que estudiar el mayor tiempo posible antes de que comience la fiesta. Ya te has retrasado un año en tus estudios. ¿Aunque sea mi cumpleaños? El cumpleaños no tiene nada que ver. Pero... Gohan, es mejor que obedezcas a tu mamá. Quédate en casa y ponte a estudiar mucho. ¿De acuerdo, hijo? ¿Qué? 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 ¿Dije algo malo?